Mi idea entonces era, con esta presentación, hacer una, bueno, vincular, situar la gentrificación, los procesos de gentrificación en un marco amplio, que creo que es algo que se pierde en algunos casos, que se pierde esa perspectiva más general, recurriendo a dos marcos teóricos que son los que se utilizaron en su momento dentro de esa discusión casi fundacional entre Neil Smith y David Lay, y que, bueno, pues en mi opinión creo que tienen que aportar, y bueno, me gustaría ver hasta qué punto nos pueden aportar algo hoy día. Bueno, decía que me alegraba de que proliferen este tipo de espacios. La verdad es que creo que ha sido en los últimos 5 años, sobre todo, cuando han empezado a aparecer muchas publicaciones en castellano, en el mundo hispanoparlante, si se me permite utilizar ese término. Han aparecido muchas publicaciones y, bueno, coloquios, congresos en Chile, en México este año, pues ya dos eventos de este tipo, ¿no? Una cosa bastante interesante. Y, bueno, ya en los 90 aparecieron algunos trabajos que utilizaban la terminología, aunque realmente eran trabajos bastante aislados, pero pues hoy día pues parece que podemos establecer foros, incluso empiezan a perfilarse algunas discusiones que pueden resultar interesantes, y que para eso estamos aquí. Creo que en Chile tienen mucho más camino recorrido que en España o en México, y en España o México actualmente creo que los que queremos trabajar o seguir trabajando en la cuestión de la gentrificación tenemos que hacer camino entre dos extremos, que son ese rechazo por parte de la academia, de la vieja academia, muchas veces, si se me permite también el término, al término de gentrificación como un modismo, y pues el uso acrítico, el tomar el concepto y el tomar las discusiones de forma poco crítica, poco reflexiva, por parte de la joven academia, esa tendencia por parte de la joven academia. Entre esos dos extremos creo que tenemos que trabajar. Con respecto a eso que te denomino la posición conservadora, pues había puesto ahí a Jaramillo y a Pradilla Cobos. Jaramillo creo que ha escrito explícitamente contra la aplicación del concepto en el caso de América Latina, y Pradilla Cobos creo que no lo ha hecho explícitamente, pero sé que lo piensa y se puede deducir de hecho de algunas entrevistas recientes, precisamente en Andamios, en esa revista, que, bueno, haciendo un poco, fustigando los modismos, el uso de modismos por parte de esa joven academia. Pues creo que esta posición tiene su parte de razón, sin duda. Podríamos plantear que, bueno, realmente hay una dependencia muy grande dentro de la academia en, digamos, los países semiperiféricos o periféricos. Hay una dependencia grande de la producción anglosajona, de los autores anglosajones, de los conceptos anglosajones, de las teorías, de las revistas, de las agencias de evaluación, y una dependencia que es real y que en un momento dado, pues para estos autores y para muchos otros, pues hace que podría imposibilitar el hecho de desarrollar ideas, teorías, argumentos propios en estos países, o también conduciría a que muchas veces se tomen conceptos, se tomen discusiones de Inglaterra, de Estados Unidos, y se apliquen pues como una moda que proporciona un interés añadido a un trabajo o a una publicación, y que llama la atención sobre el mismo, una atención que quizás de otra manera no la tendría. Con respecto a la gentrificación, pues claro, ya el mero hecho de utilizar un neologismo, que es una adaptación de una palabra inglesa, pues así muy un poco bruta, pues ya incita a la sospecha, y pues podría argumentar fácilmente que las personas que están utilizando este concepto, o creo que argumentan de alguna manera que las personas que están utilizando este concepto toman un concepto fundamentalmente descriptivo de una realidad geográfica e histórica muy concreta y la aplican a otra realidad que tiene unas bases totalmente diferentes
donde realmente pues no cuajaría. Yo obviamente no estoy de acuerdo con esta postura, aunque me parece interesante tenerla en mente a la hora de trabajar por parte de la joven academia con la cuestión de la gentrificación. Y creo que realmente la proliferación de argumentos en torno a la gentrificación procede de un contexto en el cual pues estamos viendo un problema real, una serie de procesos, una serie de transformaciones, especialmente dentro de los centros urbanos, de las grandes ciudades, de ámbitos geográficos muy diversos, y los conceptos que teníamos antes o las discusiones que teníamos antes no nos lo explicaban realmente, no nos permitían explicarlo, o al menos no nos lo permitían explicar desde una posición crítica o desde un punto de vista social. A lo mejor sí dentro de la teoría del patrimonio, pero no desde otro punto de vista, no buscando otros aspectos, otras facetas del proceso. Entonces, bueno, hay muchos autores que se han lanzado a utilizar el término, y bueno, dentro de estas personas que se han lanzado a utilizar el concepto de gentrificación y se ha lanzado a la discusión, hay lo que yo denominaría una posición, hay parte de verdad en lo que dicen Jaramillo y Pradilla Cobos. Creo que hay una, por parte de algunos trabajos, hay una posición poco crítica en la cual se trasplantan sin muchos esfuerzos por adaptarlo a la realidad latinoamericana, lo que son los debates que se están dando allí, a lo mejor debates que realmente pues no cuajan en este momento, al menos en nuestra realidad, en nuestras regiones, y que en los cuales, bueno, pues hay una tendencia a recurrir al caso de estudio siempre y a caer en los lugares comunes de que si la producción, que si el consumo, que si la supuesta síntesis, y bueno, y ahí pues es algo que asumo como autocrítica también, ¿no? No solo lanzo la pelota a otros. Luego creo que hay elaboraciones más serias, como la de Janoska, dentro del marco de Contested Cities, que ha mencionado el compañero antes, y en la cual, sin ánimo de caricaturizarla en absoluto, pues creo que toman la gentrificación como un nuevo paradigma bajo el cual se pretende explicar la urbanización neoliberal, y que acaba siendo un paraguas dentro del cual se integran distintos tipos de procesos de renovación urbana, cambios de uso del suelo, un uso del concepto pues muy, muy amplio, muy, muy complejo. Incluso en algunos académicos que están dentro de esta corriente, diría que incluso se hace un llamamiento a construir una teoría sobre la gentrificación, que es un punto que me interesaba discutir. Y por último me atrevería a desgajar como una última posibilidad a la hora de tratar el concepto, como un concepto muy delimitado e integrado en un marco teórico más amplio, ¿no? La cuestión no es buscar tanto una teoría de la gentrificación, sino integrar la gentrificación como un proceso de propio natural de la ciudad capitalista, que convive con muchos otros procesos que implican cambios en la estructura socioespacial de la ciudad, y más bien la teoría dentro de la que se integrase, dentro de la que se explicase la gentrificación, creo que tendría que explicar pues cómo se produce una determinada estructura socioespacial de la ciudad, cómo se reproduce y cómo cambia. Y ese es mi punto central, ¿no? Ese es mi objetivo. Este es un texto de Eliseo Reclus, que es una castellanización de Eliseo, no sé exactamente en francés cómo se pronuncia y no me atrevo a hacerlo siquiera, pero que es un geógrafo anarquista de finales del XIX, que tiene, esto es un extracto de su obra del Hombre y la Tierra, y lo he puesto porque se conoce menos que las observaciones sobre Manchester de Engels que utilizan L. Smith, utilizan otros autores, pero es muy parecido. Donde los miserables y hasta los hambrientos constituyen todavía una gran proporción entre los habitantes de cada gran ciudad, la reforma de los barrios insalubres no pasa de ser un bien a medias, porque los desgraciados que los habitaban se ven expulsados de sus antiguos tugurios y forzosamente han de buscar otros en los suburbios, donde llevarán sus emanaciones ponzoñosas. Creo que aquí en este texto, yo no sé si Reclus conocía el texto de Engels, probablemente sí, y sea poco original en su contexto, pero de todas maneras lo pongo porque era geógrafo.
Creo que en este texto, en el texto de Angels sobre Manchester, bueno, lo que conocemos del París de Haussmann, y creo que este es un punto en común también con la exposición anterior, y no solo en la gran ciudad europea del laissez-faire, sino también por oposición al marco neoliberal en el contexto fordista keynesiano, podemos encontrar también referencias a procesos bastante similares en sitios tan donde sería tan poco esperable encontrarlos como en el libro este de Baran y Swiss y del capitán monopolista. Hace una descripción en un momento dado de un proceso bastante similar en el contexto de la ciudad americana, de ese contexto fordista keynesiano. No he podido traerme la referencia concreta, pero está ahí. O en películas como Las manos sobre la ciudad de Aldo Rossi, en ese contexto. Por lo tanto, lo que quería señalar con esto es que creo que el proceso de gentrificación, los procesos de gentrificación que vivimos, que se han vivido en determinadas coyunturas de una forma muy intensa, no son algo que corresponda a una determinada coyuntura, sino que son propios de la forma de funcionar de la ciudad capitalista. No son propios exclusivos del neoliberalismo, del marco neoliberal. Tampoco son exclusivos, creo, del mundo anglosajón. Con esto no quiere decir que todo lo que se ha explicado y se ha dicho sobre el mundo anglosajón respecto de los procesos de gentrificación sea aplicable a América Latina, ni mucho menos, y creo que ahí hay que tener mucho cuidado, y que es un proceso que se fundamenta en una dinámica de un mercado de suelo capitalista, del suelo como el suelo apropiado como mercancía, y en una sociedad urbana con desigualdades estratificada. Y en base a estos dos pilares, en ciertas condiciones, puede desarrollarse un proceso de gentrificación pues en partes diferentes del mundo y en diferentes coyunturas históricas también. Entonces, a la hora de buscar dónde ubicar este proceso en un marco más amplio, pues me gustaría buscarlo dentro de la ecología urbana y dentro de la teoría de la renta de suelo. La ecología urbana creo que está detrás, creo que no sería muy difícil de vincular pues, el trabajo de David Lay con la ecología urbana. De hecho, en sus manuales sobre geografía social, pues básicamente se fundamentan en esta tradición. Y creo que tiene muchas herramientas, tiene muchos elementos interesantes a la hora de explicar la gentrificación en esta línea. Lo que más me interesa de la ecología urbana es el hecho de, bueno, lo que más conocemos los geógrafos sobre la ecología urbana son esos modelos espaciales de crecimiento y de estructuración de la socioespacial de la ciudad, el de Burgess, el de Hoyt, los más famosos, el de círculos concéntricos, el de sectores. Y lo que me interesa de estos modelos es que explican el crecimiento de la ciudad integrado de forma integral con la estructuración de la ciudad, con la creación de una determinada geografía social de la ciudad y con sus cambios, con sus procesos de cambio, como una ciudad, como una estructura dinámica. Bueno, la ecología urbana pues partiría de en gran medida los modelos de Burgess y de Hoyt parten de las ideas y de los conceptos de park, del mosaico social, de una visión de una ciudad fragmentada, de una ciudad compuesta por áreas naturales, que desde un punto de vista positivo, ¿no? Que le falta en algunos momentos hablar de la mano invisible que ubica a los diferentes grupos en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Ahí ese extracto, uno encuentra al final el lugar en que puede vivir o donde debe hacerlo, ¿no? Es casi es un contenido muy, muy liberal, claramente. Y bueno, una serie de conceptos que luego pues, utiliza Burgess en su teoría, que se basa en esa teoría famosa de los círculos concéntricos, que se basa en explicar el crecimiento y la estructuración de la ciudad en base a la llegada constante de un flujo migratorio diferenciado étnicamente, culturalmente, que busca sus áreas sociales y busca expandirlas a costa de otros, empujando a las clases medias, a las clases medias altas, hacia las zonas suburbanas. Pero el modelo que me parece más interesante y el concepto más interesante es el de filtrado y el modelo de sectores de Hoyt, sobre todo el concepto de filtrado, y que creo que habría que utilizarlo tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con la gentrificación. Pues el modelo de Hoyt, como sabemos, el modelo corregido de Burgess, basado en
un dibujo de sectores de la ciudad, la cual, en lugar de ser la llegada de inmigrantes la que promueve el crecimiento de la ciudad y su estructuración, es la decisión de las élites sociales, de los grupos con mayores ingresos, en busca de nuevos espacios, buscando las innovaciones tecnológicas, estéticas, de los nuevos hábitats que se van construyendo y dejando atrás aquellos que van quedando obsoletos, los que hacen que crezca la ciudad, generan nuevos barrios en torno a los que se ubican las clases medias que aspiran a ser élite social, que intentan copiar sus comportamientos y dejan los barrios viejos, los barrios envejecidos para los grupos con menor poder adquisitivo que se filtran de esa manera hacia hábitats mejorados con respecto a los que tenían previamente. No por casualidad, David Lay, de hecho, en un principio utiliza el concepto como un filtrado hacia arriba, en vez de frente al filtrado hacia abajo de Hoyt, hablando de un filtrado hacia arriba en el cual la tendencia cambia, y son de nuevo los grupos con mayor poder adquisitivo, la demanda solvente que puede elegir dónde ubicarse dentro de la ciudad, la que lidera la transformación interna de la ciudad buscando espacios, nuevos espacios, esta vez espacios construidos, degradados, empujando a la rehabilitación de las viviendas, a la revalorización y en última instancia al desplazamiento, que es algo que también tiene en mente Ley. Luego hay otros autores que son más complacientes y que tienen una visión también más funcional de la segregación, en línea con lo que es la ecología urbana, y ahí metería a Caulfield, sobre todo, e incluso a Florida, aunque Florida no utiliza el término gentrificación, pero sí se puede vincular fácilmente y además hay mucha gente que lo utiliza. Hay una crítica a lo que es la teoría ecológica, ¿no? y a los modelos de filtrado, y a los modelos de filtrado hacia abajo y de filtrado hacia arriba, que está tanto en L. Smith como en David Harvey. En Nelly Smith, en ese artículo con el que empieza la discusión con David Lay, que luego está recogido en su libro de 1996, y en Harvey, pues tanto en este artículo también mítico de teoría revolucionaria y contrarrevolucionaria en geografía, como en La ciudad y la justicia social, trabajan criticando a la ecología urbana. Y la crítica, pues parte de ser modelos descriptivos e históricos, pues en el caso del modelo de Burgess es muy claro, es decir, un modelo que funciona en un contexto de Chicago, en el contexto de la gran migración transatlántica de europeos, con una gran diversidad también étnico-cultural, pero que no tiene por qué funcionar en otros contextos, pero que a partir del cual se trata de hacer una teoría general sobre la ciudad, o sobre el crecimiento y la estructuración de la ciudad, lo cual pues no sería posible en este sentido, al menos bajo esos parámetros. Entra en conflicto, hay una crítica a la visión más funcional de la ecología urbana y creo que en el concepto de filtrado queda muy claro, es decir, el concepto de filtrado es un concepto de filtrado hacia abajo, es un concepto que se trata de una forma muy positiva, que permite a todos los grupos sociales acceder a mejoras en la vivienda, ese movimiento del filtrado hacia abajo permite a los grupos con menor poder adquisitivo acceder a las viviendas ya obsoletas de las clases altas. Pero claro, si lo vemos visto desde otro punto de vista, por ejemplo, para Harvey implica que dentro del libre mercado nunca se va a construir vivienda para las clases populares o para los grupos con menores ingresos. O también el hecho de que los grupos con menores ingresos se ven condenados a vivir en edificaciones deterioradas y, como conocemos los casos de muchas vecindades en nuestros centros históricos, incluso con riesgo para la propia vida de las personas que allí habitan por los procesos de deterioro y de ruina. Y por último, pues la famosa polémica entre consumo y producción, es decir, son modelos que se basan en la decisión de los consumidores, en la decisión sobre todo del consumidor solvente, de la élite social sobre todo, lo cual es algo que hay que tener en cuenta, pero también hay que... Uy, me estoy moviendo mucho, perdón.
Pero desde luego también hay que, pero en el cual modelos en los cuales muchas veces pues se olvidan tanto las gentes de la producción como los condicionantes estructurales que podrían influir sobre las decisiones de los grupos sociales a la hora de adoptar unas determinadas pautas de consumo o pautas de localización. Bueno, este concepto, pues hay una tradición muy buena, creo, dentro del marxismo que es, y del neomarxismo, que es tomar conceptos de otras escuelas y de otros marcos y someterlos a crítica y reutilizarlos. Esto hacen tanto Smith como Harvey con el concepto de filtrado. Smith lo integra dentro, con una corrección, dice que hace una corrección desde la producción y lo integra dentro de su explicación de la gentrificación. Y bueno, Harvey también en La ciudad de justicia social también reutiliza el concepto de filtrado y lo vincula a otro concepto que introduce, que a veces se ha traducido como estallido o como escape, que es la presión social desde abajo, como dos elementos que configurarían, explicarían la estructuración y los cambios en la estructura socioespacial de la ciudad, los cuales podríamos añadir hoy día pues la gentrificación, que en aquel entonces no la tenía en cuenta David Harvey, a principios de los 70. Y de aquí reutilizaría el concepto de filtrado, me parece fundamental, y también la cuestión del consumo de los grupos solventes como clave en los procesos de transformación de la ciudad, y la idea de integrar crecimiento de la ciudad, segregación o estructuración o diferenciación socioespacial de la ciudad, y transformaciones, reproducción y transformación de esa estructura dada. Con respecto a la teoría del escalón de renta, creo que la voluntad de Smith en gran medida era, bueno, sin duda la voluntad de Smith en gran medida era integrar, a la hora de realizar la crítica a Ley, era integrar la explicación de la gentrificación dentro de un marco más amplio, de una teoría más amplia, como sería la teoría de la renta, que además permitiría vincularla a la teoría del valor como marxista. Y el escalón diferencial de renta pues se basaría en la explicación de la gentrificación como un proceso histórico de abandono de las zonas centrales, de abandono por parte del capital, de desinversión del capital inmobiliario, rentista, financiero, que se desplaza hacia los suburbios en un determinado contexto, lo cual facilita los procesos de filtrado de residencial, de ahí esa corrección desde la producción que realiza Harvey, digo que realiza Smith, perdón, y un posterior, bueno, y un filtrado y una descapitalización que genera ese escalón diferencial en ese escalón de renta, esa diferencia entre la renta capitalizada y la renta potencial ante el uso óptimo de ese suelo. Y bueno, ahí está la cita textual. Una vez el escalón de renta fuera suficientemente grande, la gentrificación se iniciaría en un vecindario dado. ¿Cuál es la crítica al escalón de renta? Creo que en esa frase pues se hace bastante obvia. Hay una mecánica, parece muy, muy fuerte, dentro de la exposición de Neil Smith, y con una gran cantidad de material empírico y de casos como son los que acumulamos, tanto en el mundo anglosajón como los que empezamos a acumular en otras partes del globo, pues vemos que el escalón de renta puede jugar un papel prácticamente en todos los casos, puede explicar muchos casos, pero no los explica todos. Y no es cuando se genera una determinada diferencia entre esa renta potencial, esa renta capitalizada, cuando obligatoriamente ocurren los procesos de gentrificación, ni cuando es más amplia, es cuando necesariamente tenga que haber más probabilidades de que ocurra. Además de esto, además de este mecanicismo que parece que está implícito en la exposición de Smith, otro elemento que me parece que falta en su trabajo y en el trabajo de los autores que le han seguido después, es vincular el proceso de gentrificación precisamente a otra serie de dinámicas. Sí la vincula a lo que es el filtrado, aunque en un contexto histórico muy determinado, por lo tanto, creo que puede dar más de sí en ese sentido, pero no vincularlo a las dinámicas segregatorias de la ciudad capitalista. Creo que la teoría tiene que explicar de forma integrada la gentrificación, el filtrado
y la producción y reproducción de la segregación, en la medida en que entiendo que la gentrificación y el filtrado residencial son dos procesos que fundamentalmente alteran una estructura socioespacial dada de la ciudad. Entonces, a modo de tentativa, quería exponer la línea con la que, una línea posible con la que se podría trabajar, o con la que estoy trabajando, utilizando otra moda, que sería la de Lefebvre, que es verdad que está muy de moda actualmente y el derecho de la ciudad está en todas partes. Y tomando algunos elementos precisamente del libro que ha publicado más recientemente, de la producción del que ha publicado más recientemente, perdón, no, que se ha traducido, que es al castellano más recientemente, que es La producción del espacio, que muchos autores y muchos académicos llevan mucho tiempo esperando a que se publicase. Y creo que se podría explicar tanto la segregación como la gentrificación en base a la centralidad, ¿no? Para Lefebvre, la dimensión fundamental en la que se estructura la ciudad sería, la dimensión más básica sería la de centro-periferia, tanto para Lefebvre como para Harvey. La ciudad son fundamentalmente una acumulación de plus-trabajo, en el contexto capitalista de plus-valía. En este sentido, el centro sería una concentración, la máxima concentración de plusvalía, sería un proceso de valorización objetiva, pero también subjetiva, una acumulación tanto de plusvalía como de conocimientos, como de símbolos, como de cultura, todo, que dice en palabras textuales Lefebvre. Esta concentración, esta ciudad entendida como un espacio donde el centro condensa la riqueza, la cultura, los símbolos, que parte de un proceso de valorización objetiva y subjetiva de esos espacios, en torno a este centro se generaría la diferencia, la posibilidad de transformar el suelo como un bien natural y superabundante en una mercancía apropiable, en la medida en que se genera una escasez, la escasez de espacio en torno al centro. La escasez es un elemento fundamental para que funcione cualquier mercado de suelo, ¿verdad? Cualquier mercado en general, porque si no hay escasez de un determinado producto, no pueden funcionar mercados autorregulables. Entonces, en torno a esta centralidad se generaría esta escasez, se generaría la posibilidad de la apropiación mercantil del suelo, y con la posibilidad de la apropiación mercantil del suelo surgiría la renta de suelo urbano, no solo la renta de suelo urbano, sino una determinada geografía de las rentas en torno a estos espacios centrales. Los teóricos de la renta en los 70, cuando se recupera sobre todo estas discusiones de Marx con Ricardo, por parte de sobre todo de la Escuela de Sociología Urbana francesa, Lipietz, Topalov, Harvey y Jaramillo no están dentro de esa escuela, pero también retoman la discusión. Lefebvre también, ¿no?, trabaja en su momento sobre la renta. Cuando las pocas veces en las que trabajan la cuestión de la segregación, o cómo se vincula la segregación a la renta, pues parece que hay un cierto consenso en que es el tipo de renta monopólica. También hay unas discusiones sobre los diferentes tipos de renta ahí, que creo que es hoy día pues más difícil de retomar y podría ser poco productivo en este contexto, pero achacan la segregación a la renta monopólica como una renta que se genera por la posibilidad de generar precios de monopolio, que vienen determinados fundamentalmente por el máximo que esté dispuesto a pagar la demanda más solvente, digamos, de ese producto, de ese suelo, de ese espacio. Y diría que en torno a esta centralidad es donde se generan esas rentas de monopolio. Luego, tanto Lipiez como Topalov como Jaramillo pues tienen cada uno un concepto para designar esta renta de monopolio en base a la cual se estructura la segregación de la ciudad, pero vamos a dejarlo en renta monopólica. Esta renta que implica que el pago máximo por el suelo y por la vivienda
que permite a los grupos con mayor poder adquisitivo acceder a un bien exclusivo y excluir al mismo tiempo a otros grupos sociales en torno a las áreas centrales, en torno a lo cual se generaría esta estructuración socioespacial de la ciudad. Y una vez establecida una determinada estructura socioespacial de la ciudad, pues decía Harvey que sería difícil de modificar, y en este caso, a partir de este momento, las rentas condicionarían los usos del espacio. Hacía la metáfora esta tan simpática del cine Harvey en el libro de Urbanismo y Desigualdad Social, sobre el cine, sobre cómo la ciudad podría interpretarse como un cine o como un aula en la cual van llegando de forma secuencial los habitantes en función de su nivel de ingreso, hasta que los últimos pues no pueden elegir su ubicación o se quedan fuera de la sala. Entonces, en base a esto, si estas son las dinámicas que producen y reproducen la segregación en la gran ciudad, ¿qué papel jugarían procesos como el de filtrado y el de gentrificación? Pues creo que podríamos explicarlos, pues una propuesta a modo de tentativa, insisto, sería explicarlos como un cambio, como cambios en la centralidad. Los centros se desplazan. Lefebvre decía que en París se desplazaban, podría describirse muy bien su desplazamiento a lo largo de los bulevares. Aparte de desplazarse, los centros pueden crecer, pueden surgir otros centros, subcentros, y los centros entran en declive también. El caso, por ejemplo, de México, pues sería interesante el caso de la expansión el desplazamiento del centro hacia el suroeste y su expansión posterior de esa posición suroeste sobre viejas posiciones que ocupaba, podría ser interesante a la hora de explicar lo que ha pasado con su área central. Entonces nacen, crecen, se desplazan, y así, a modo muy, muy general, diría que el declive de los viejos centros implica en gran medida los procesos de filtrado, y la creación de nuevas centralidades, gentrificación en esos nuevos centros o en las zonas próximas, a partir de estas dinámicas en las cuales los grupos, la demanda solvente, los grupos con mayor poder adquisitivo pueden elegir su ubicación en el espacio. ¿Y cuál sería el motor de este tipo de procesos? Pues yo aquí creo que hay condiciones que favorecen que se desarrolle la gentrificación. Creo que las ganancias especulativas tienen un papel fundamental en todo este tipo de procesos prácticamente siempre. Creo que un contexto de expansión de las clases medias, de una determinada regulación de las rentas urbanas, de los alquileres, del mercado de capitales, puede favorecer la proliferación de este tipo de procesos, pero creo que aquí lo que podría sernos más útil en un determinado momento es el concepto de estrategia. Creo que la gentrificación parte siempre de una estrategia que, en los casos que he estudiado yo en mayor medida, son estrategias desde el capital rentista financiero, en las cuales se instrumentaliza el Estado y las políticas del Estado. Una gentrificación planificada sobre áreas con un potencial simbólico y económico muy claro, en el caso de América Latina, de España, muy vinculados a no solo al mercado inmobiliario, sino también a la explotación turística y a la explotación de los valores culturales y simbólicos de determinadas piezas de la ciudad. Pero también ahí introduciría la estrategia de grupos sociales orientadas a su reproducción, que quizás sea más frecuente, haya sido más frecuente en determinados contextos en el mundo anglosajón, que quizás sea menos frecuente en el ámbito hispanoparlante, pero que también lo podemos encontrar incluso en la Ciudad de México en determinados casos, y estrategias de grupos sociales orientadas a su reproducción, muy asociadas, muy favorecidas con coyunturas de expansión de las clases medias, de las nuevas clases medias, y vinculadas a la reducción de costes de reproducción, promoción social, búsqueda de prestigio, pautas de consumo, nuevas pautas de consumo vinculadas a ideologías del consumo, si quiero utilizar esa palabra, que es complicado también, etc. Y bueno, esto sería básicamente la propuesta sobre la que me gustaría
trabajar a mí personalmente y sobre la cual pues me surgen muchos problemas o muchas líneas de trabajo. En primer lugar, en base a una explicación lo más general y lo más abstracta posible, explicar la diversidad de la gentrificación como una diversidad real de tiempos, de carácter, de características, de intensidad en diferentes regiones del globo, en base fundamentalmente a la estructura social, las diferencias existentes en cuanto a estructura social, en cuanto a estructura funcional de las ciudades, rol del Estado, etcétera, etcétera. Cómo se vincula, también a cómo se vincula los procesos, el proceso a distintos patrones de acumulación. Empezaba diciendo que no quería vincular la gentrificación al patrón de acumulación neoliberal, y que es un proceso que en menor medida se ha dado en otros contextos, pero es cierto que en el contexto neoliberal o en el contexto postfordista ha sido en el cual ha proliferado muchísimo este tipo de estrategias. Creo que en este sentido, por ejemplo, el trabajo de Jagger, no sé cómo se pronuncia, sobre Montevideo, sobre Viena, en la cual asocia la teoría de la renta a la teoría regulacionista y vincula diferentes dinámicas del mercado de suelo a diferentes formas de regulación de las rentas urbanas, creo que va por el buen camino, sin que él trabaje la gentrificación, pero va por el buen camino y da algunas pistas de algunos aspectos por los cuales funciona la gentrificación o se desarrollan más este tipo de estrategias en una determinada coyuntura. Los cambios culturales, por ejemplo, también serían fundamentales, cambios en la estructura social, etc. ¿Cómo se vincula la gentrificación con cambios funcionales? Es decir, muchas veces creo que hoy día se está utilizando mucho la gentrificación para cambios de uso del suelo que realmente pues no lo introduciría ahí, pero es verdad que, sobre todo estudiando el caso de México, los procesos de terciarización han jugado un papel muy, muy grande, tanto como mediadores en los procesos de declive como en los procesos de revalorización de los espacios centrales, y habría que ver cómo se introducen ahí. ¿Desde dónde explicar la valorización subjetiva del espacio? Esto es un problema gordo para mí, porque ¿cómo explicamos la elección de los grupos de la demanda solvente, la elección de determinados espacios, más allá de la elección racional por parte de los capitalistas? Por utilizar una palabra que suena un poco rara en este contexto, pero yo la digo. Entonces lo explicamos desde la teoría de la ideología, sería lo más lógico desde un punto de vista marxista, pero claro, la teoría de la ideología es verdad, no es moco de pavo, como decimos allí, y la verdad es que está muy cuestionada, el propio término de ideología está muy cuestionado actualmente, y es entrar en debates complejos, hay que trabajarlo. Otra posibilidad sería utilizar pues el hábitus, hábitus de Bourdieu, el capital simbólico y cultural, pero claro, el hábitus de hecho no es compatible con el concepto de ideología, desde mi punto de vista, y el problema de utilizar el Bourdieu es que sus conceptos tienen ese sentido dentro de su propio marco teórico, y a la hora de combinarlos con otros, pues hay que ver cómo los utilizamos y con qué contenido, cómo los trabajamos para poder utilizarlo. De todas maneras, yo creo que Bourdieu tiene unos elementos muy, muy interesantes para trabajar a partir de la gentrificación. ¿Y qué categorías de clase aplicar? Es decir, yo creo que la gentrificación siempre se ha vinculado a la clase social, es un proceso de clase. No veo ninguna buena razón, y sí muchas razones, para no empezar a tratar la gentrificación como algo relacionado con grupos culturales, fundamentalmente, étnico-culturales. Pero claro, ¿qué categoría de clase aplicar? ¿Las de Marx? ¿Y cuál más? Porque varían mucho a lo largo de su obra, y desde luego las del Capital directamente creo que no nos sirven. Las del marxismo analítico, las categorías neo-weberianas, que son las que realmente más se han utilizado hasta ahora en los estudios sobre gentrificación, o utilizamos a Bourdieu, cuyas categorías son más bien neo-weberianas, pero tiene también otros elementos muy interesantes, ¿no? Y la vinculación al individuo, como tú insistes mucho a veces, ¿no? La vinculación de la estructura al individuo, pero que tiene también esos problemas de cómo utilizamos esas categorías vinculándolos a otros marcos. Y bueno, estas son las líneas con las que
con las que a mí personalmente me gustaría trabajar y que comparto con vosotros. Y 41 minutos. Bueno. ¿Eh?